Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cocinando con Marisa. Este es el canal de cocina donde hacemos recetas de ahora y de siempre. Si quieres ver cómo las preparo, quédate conmigo que empezamos. Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos un día más al canal Cocinando con Marisa. En esta ocasión vamos a preparar un guisadito de carne de ternera. Tengo aquí 600 gramos de ternera troceada. Tengo unas patatas a dado, como tres patatas. Tengo también alcachofas de estas congeladas. Habrá unos 150 gramos aproximadamente. Esto para el sofrito, cebolla y tomate rallado, zanahoria cortadita en dados, aceite para sofreír los ingredientes. Tengo también para luego echarle el caldo, que tengo aquí caldo casero, que hice el otro día, o también le podemos echar agua. Yo en este caso le voy a echar más o menos una taza de cada. Y después un ajo, un poquito de pimienta, laurel, pimentón, perejil y el sofrito, que ya lo he dicho, de cebolla para sofreír la cebolla y el tomate, junto con todos los ingredientes. Esto. Bueno, pues vamos a empezar poniendo en la olla el ajo y el laurel. Ok, pues ahí está ya el ajito, que lo vamos a sofreír un poco. Y ahora añadiré la carne salpimentada. Bueno, la carne la estamos mareando un poquito o sofriendo en el aceite en el que previamente había puesto los dos ajos y la hoja de laurel. He sacado los ajos ya y lo he puesto en el mortero para machacarlos con un poquito perejil, que ya lo tengo aquí también, y una pizca de sal. Le he añadido agua para ahora incorporárselo a la olla, pero primero vamos a seguir dorando la carne. Añadimos la zanahoria y ya lo dejamos que se evapore un poquito todo este agua que ha soltado la carne. Incorporarle ya el tomate rallado y la cebolla o picadito, como queráis ponerlo. Y ahora ya que reduzca un poquito ahí todo el agua de las verduras y de la carne. Unos 10 minutillos lo podemos dejar así. O hasta que veamos que ha evaporado el caldo. Le vamos a poner también una cucharadita de pimentón para el sofrito. Y una pizquita de cúrcuma también, como media cucharadita. Una vez que han pasado 5 minutos y ya está reduciendo el agua, le añado lo del mortero, el majadito. Aquí se me ha quedado aquí un poco de ajo. Le he añadido el ajo y el perejil machacado con un chorroncito de agua y un chorroncito de vino blanco, ¿vale? Que le he echado también. Y seguimos dejando que hierva, que vaya cogiendo colorcito. Y ahora le voy a añadir una tacita de caldo de este casero que tengo hecho y agua hasta cubrir un poco. Y ya si cierro la olla, que está la olla express, la voy a cerrar durante 15 minutos. Y después le añadiremos los demás ingredientes. Las patatas las voy a hacer fritas en la freidora de aire. Luego lo muestro. Bueno, le he puesto también un poco de colorante, este amarillo o naranja. Y ahora le añadimos un mortero de agua. Es para más o menos llevar las medidas. Esto tendrá unos 200 centímetros.
y otro mortero de caldo casero. Para que cubran toda la carne, al final han sido tres morteritos de agua y dos de caldo. ¿Vale? Ahora lo voy a dejar que arranque a hervir. Probamos de sal y ya cierro la olla, 15 minutos. Y por último añadiré las alcachofas que las tengo allí para que den un hervorcito y no se deshojen mucho. Las pongo al final y por último acompañamos con las patatas a dado fritas. Pues nada, después nos vemos. Yo os muestro cómo pongo, porque esta olla, la mía, que es la marca Vitesse de Bra, o sea, la marca Bra, el modelo Vitesse, tiene estas válvulas, el 1 y el 2. El 2 es para más presión y que hierva más rápido, para cosas más duras, como por ejemplo la carne, y el 1 para otras, que son de menos tiempo. Entonces, lo pongo en el 2 y lo voy a dejar 15 minutos, después abrimos y probamos. Bueno, pues después de haber hervido durante 20 minutos, vamos a probar de sabor. Está bastante sabrosito. Y la carne, hay que pinchar con un tenedor. Está muy tierna. Y de sabor también está muy bien, así que ya le voy a añadir la alcachofa y que hiervan un poquito ahí, como unos 5 minutos, y ya lo reservo. Claro que ahora, para espesar un poquito el caldo, voy a disolver en agua unas 2 cucharaditas de maicena y se lo añadimos para espesarlo. Por otro lado, tengo la freidora preparada para freír las patatas, ¿vale? Le vamos a poner en el dibujito de las patatas fritas, que son 20 minutos a 200 grados. Bueno, pues le voy a añadir 2 cucharaditas de maicena desarmada en agua. Y ya que hierva ahí rápido, para que vaya espesando. Bueno, y esta es la presentación del guisado de ternera con verduras y patatas fritas en daditos.